Desde $23,990. Chery, innovación que no se detiene. Con el respaldo de Corporación Maresa. Los empresarios exitosos saben que la clave para lograr sus proyectos es la actitud. Actitud para estar en constante movimiento. Por eso, con soluciones digitales en la nube, podrán llevar su trabajo a donde quiera que vayan. Conoce más en empresas.movistar.com.es. Movistar Empresas. Actitud para hacer que las cosas pasen. Hemos presentado un bloque de publicidad. 92.5 Forever Radio. Forever Music Radio. La música y tú hacen la mezcla perfecta. Eternamente musical. Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien o quienes se dirigen a usted. El invitado de hoy, Informativo Forever FM. Siete de la mañana con 4 minutos. Muchísimas gracias por continuar junto a nosotros, amigos y amigas oyentes. Momento de darle la bienvenida. Saludamos a Hugo Obando, él es concejal del Cantón Durán y con quien vamos a abordar un poco acerca sobre la violencia e inseguridad que se está viviendo en este cantón y también sobre las clases virtuales en planteles educativos de Durán. ¿Cómo está, Hugo? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Un gusto saludarlo a su audiencia. Y a toda mi linda gente de Durán, ¿no? Estamos pasando momentos durísimos, pero siempre echándole para adelante como se trabaja en nuestro cantón. Precisamente, Hugo, ¿no? Lamentable todo lo que se está viviendo en nuestro cantón vecino, el cantón Durán, quien vive pues un auge de violencia criminal, balaceras que ocurren a diario y a toda hora. ¿En qué momento el cantón Durán, en la provincia del Guayas, usted cree que se convirtió prácticamente en esta zona de guerra? Bueno, decirlo a ciencia cierta, ahora, desde que nosotros iniciamos la administración, comenzamos realmente con un atentado contra el alcalde, luego un director, luego un concejal, y todo esto también se vive en las calles. Ahora es el agravante. Nosotros pensamos que esto viene desde tiempo atrás. Esto no nace de la noche a la mañana. Lo que tenemos que hacer es, bueno, el gobierno nacional tiene que brindar la seguridad a todos los ciudadanos, no solamente a los gobernantes, sino que le dé tranquilidad y paz a la ciudadanía. Lo que sí está mal es que hayan más de 215 muertes violentas durante este periodo de este año. La verdad, ya está incontrolable. La policía no tiene lo suficiente logística para poder controlar en patrullaje, no le dan mantenimiento a sus vehículos. Entonces, el gobierno debería de invertir más y verificar que se cumpla. Porque, si bien es cierto, han enviado más efectivos de la policía, que es lo que se ha venido diciendo en estas mesas de trabajo, que han venido realizando, que el alcalde ha podido estar ahí, yo he venido dando seguimiento a todo este tema, pero la verdad no se ve reflejado en las calles, que al final del día lo que la gente quiere es resultado. Claro, precisamente, Hugo, ¿no? Estas muertes violentas se están dando prácticamente en medio de ese estado de excepción, de patrullaje militar, los vemos en las calles, vehículos blindados, tenemos recientemente la llegada de estos vehículos, los Cobra 2, ¿no? Que están justamente en el Cantón Durán, que forman parte de varios operativos. ¿En qué ha ayudado realmente este tipo de vehículos y los diferentes operativos que se hacen en las calles? Bueno, si bien es cierto, han enviado estos nuevos vehículos, han enviado a los militares, pero realmente solo en esta semana, entre martes y miércoles, hubieron más de 10 muertos. Y este fin de semana, en menos de 10 horas, 5 muertos, 5 heridos, y lastimosamente esto sigue sumándose, ¿no? Lo que se quiere es que se hagan operativos en sectores realmente estratégicos. Muchas veces se realizan simplemente en zonas principales, sino tiene que ser en zonas que la policía debe estar al tanto. O sea, ¿usted cree que no se los están ejecutando de la forma correcta?
De la forma correcta, por supuesto que sí. Hay sectores que son problemáticos, como es el conocimiento público, el hecho, el recreo, arbolito. Hay sectores donde necesita mayor refuerzo policial para que la gente esté tranquila. En buena hora, la ministra y el gobierno nacional han dado ya apertura a 34 escuelas, como ustedes lo mencionaban. Pero esto ya viene de más atrás. El 19 de julio, ya hubo una rueda de prensa de un plan piloto de escuelas seguras, pero lastimosamente han pasado más de 2 meses y recién se está poniendo a trabajar en esto, ¿no? Es un pedido, un clamor ciudadano. Y el 24 de julio estuvo el presidente, pero asimismo, si hubiesen prevenido y hubiesen tomado medidas correctivas desde aquella época, esto no se hubiera agravado como lo que hemos vivido a finales de este mes, ¿no? Definitivamente, y Durán se ha convertido en el segundo cantón más peligroso, ¿no?, de la provincia del Guayas, y es lamentable todo lo que está sucediendo, es muerte tras muerte, y sabemos que están identificadas dos bandas, que es de conocimiento público, ¿no?, en el cantón. Por un lado tenemos los Latin King, por el otro lado tenemos a los Chone Killers, que si bien antes convivían estas bandas ya en el cantón, ahora realmente se ha desatado una guerra entre ambas bandas. Y lo peor de todo es que los ataques, si bien son selectivos en su mayoría, las balas están alcanzando también a personas inocentes. Estamos refiriéndonos a niños, a adolescentes, a adultos mayores. Nos referimos a las denominadas víctimas colaterales, que es lo más triste y lo que está realmente pasando más que todo en estos últimos días, ¿no? El fin de semana justamente vimos que una bala le llegó a un docente, a una madre de familia que se encontraba lavando ropa en el patio de su casa. A un niño, mientras hacía los deberes, eso pasó hace un par de semanas máximo. Y aparte de afectar con daños colaterales, también afecta la economía de Durán. Durán es un cantón de por sí nato emprendedor y a la vez también industrial, afectando a este comercio interno. Negocios que cierran más temprano, negocios que incluso han tenido que cerrar en su totalidad, o han bajado las ventas y gente se ha quedado sin poder trabajar. Entonces, esto se termina convirtiendo al final del día en un problema más grande, un problema de zozobra, un problema de inseguridad, de falta de empleo. Entonces, todo se va agravando y que esperemos que la policía pueda tomar medidas en el corto tiempo, que es lo que pide la gente. Y aprovechando el espacio, hay uno de los puntos que me gustaría escuchar. Ustedes como prensa deberían de pedirle a los candidatos presidenciales, que hace un momento estaba escuchando su programa, que deberían, incluso está en el debate, de tocar este punto. Durán es foco de atención de todo el país y quisiéramos saber cuáles son las propuestas que ellos tienen de seguridad para nuestro cantón y de qué manera van a controlar esta situación, porque también se les viene encima en un corto tiempo, ¿no? La situación definitivamente está fuera de control, ¿no? Ustedes, por ejemplo, también sabemos que no pueden realizar todas sus actividades de manera presencial, lo están haciendo a la par de forma telemática. Tenemos al alcalde y a los concejales que si bien quieren hacer sus recorridos todos los días, ejercer sus actividades con normalidad, se ven impedidos y trabajando lo peor en medio de esa incertidumbre, de ese miedo, de ese temor de no saber qué puede pasar. ¿Hasta qué punto también ustedes pueden trabajar bien así? Del primer día, lastimosamente el alcalde en el primer día que se hizo un recorrido en el municipio, dando a conocer a la prensa y a la ciudadanía de cómo lo recibimos, luego un atentado, no poder hacer una sesión de consejo presencial. He tenido la oportunidad de estar en territorio en algunas ocasiones y la gente lo que quiere es que le llegue a la obra. Actualmente, por seguridad, no se brinda las garantías necesarias, pero igual seguimos trabajando. El municipio tiene las puertas abiertas de atención a la ciudadanía, pero no es lo mismo como que esté un alcalde, como que estén los concejales, como que los directores puedan trabajar tranquilos. Fuera muchísimo mejor, pero aún así pese a las adversidades, el municipio sigue trabajando y seguimos atendiendo. Pero esto sí ha retrasado un poco la agenda que ustedes tenían. En planificación no es lo mismo, no está dentro de un plan
comenzar con todo esto, pero ante las adversidades tenemos que salir. Siempre el alcalde Chonillo decía, en la época de crisis es donde se ven los verdaderos administradores, y aquí estamos, al pie del cañón para poder trabajar. Nosotros siempre hablamos de un plan de gobierno ciudadano, que lo construimos no de ahora, sino venimos trabajando esto desde el 2018, y lo que queremos es transformar al cantón, y vamos a seguir escuchando de manera telemática, atendiendo con el personal directo en el municipio. Claro, declaramos el cantón en emergencia por 60 días, pero esperando que el gobierno nacional y exigiendo que tome medidas, no tanto en lo escolar como en la seguridad. Hugo, si bien hablamos de los sicariatos, estos ataques, estas balaceras que son producto de esta guerra entre estas dos bandas, ¿no? De los Latin Kings y los Chone Killers, por esa guerra de territorios, de quién tiene más, quién quiere este espacio, quién quiere el de acá, pero también está la delincuencia en las calles. Tenemos un tema también que nos preocupa muchísimo y que se está dando constantemente, que es el de la extorsión, las vacunas, los secuestros a dueños de tiendas, de locales, de ferreterías, de farmacias. ¿Cómo están manejando este tema que está creciendo y que ya sabemos también que la UNACE pues ha logrado afortunadamente y rescatar a muchas personas que han sido secuestradas? Pero se ha vuelto una problemática constante en el Cantón Durán. Bueno, la problemática cada vez se agrava más. Tiene toda la razón. Escuchamos que se secuestran a personas dueñas de minimarket. Esto fue reciente. Soltado ya han atrapado a estas personas y recuperado la vida de un ciudadano. Lo que nosotros estamos tratando es de trabajar en conjunto de la ciudadanía, con proyectos de desarrollo comunitario, trabajar con líderes barriales, trabajar en los sectores más vulnerables, trabajar en la prevención, que es lo que actualmente podemos hacer con nuestros jóvenes, en la parte deportiva, en la parte cultural, porque si no ponemos un granito de arena extra, con los que vienen atrás, no vamos a poder salir adelante. Durán necesita que los jóvenes estén en diferentes actividades extracurriculares para que ya no se sigan involucrando en estas bandas delictivas. La policía lo dijo en una rueda de prensa, 16% de los estudiantes ya están inmersos en las bandas delincuenciales. Entonces, estos números deben de bajar. Claro, son reclutados, ¿no?, de manera fácil por estos grupos criminales, especialmente los niños, los adolescentes que están inmersos en la pobreza, que están con hambre, y también personas adultas, adultos mayores, desempleados, ¿no? Son esas personas más vulnerables por estos grupos criminales. Pero, ¿qué hacer ahora? ¿Cómo ver esa luz en el Cantón Durán, Hugo? ¿Qué están haciendo ustedes como autoridades? Si bien se puede pedir que se intensifiquen los controles, los operativos, que lleguen más policías, pero vemos que no hay solución para Durán, que las muertes continúan, las muertes violentas, y hay un incremento, o sea, es cada día. ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo para quizás encontrar alguna luz, una solución de forma inmediata? Claro, nosotros abiertos siempre a prestar desde nuestras atribuciones y nuestra competencia, el gobierno nacional, para que puedan trabajar en el sector Durán. Una, poniendo a disposición a las empresas adscritas como Cuerpo de Bomberos, ATD, y todo lo que esté a nuestro alcance, el Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Durán, las cámaras interconectadas, que están interconectadas a la 911, para que ellos puedan realizar mejor su trabajo. Estamos trabajando en los sectores vulnerables, como les mencionaba, en reconformación de vías, para que ellos también puedan tener un mejor acceso a las diferentes zonas, como las 288 hectáreas, el norte de Durán, que son de difícil acceso, pero que ahora ya pueden hacerlo. Es un trabajo que hemos venido haciendo desde el inicio de la administración. Carlos Alberto. Concejal, lo saluda Alberto Vergara por la línea normal del micrófono de Radio Forever. Esta situación es muy conflictiva, muy complicada, porque sabemos que ustedes fueron elegidos concejales para trabajar por el Cantón Durán. Pero ante esta situación de conflicto que existe con las bandas delincuenciales que no quieren dejar a los positivos trabajar, a ustedes que fueron elegidos, ¿cuál es el plan B? Porque vemos un alcalde que tiene que usar blindaje para evitar que los delincuentes puedan agredirlo. Ya hubo un intento de asesinato, como usted lo manifiesta, y todo el país lo conoce. ¿Qué hacer por Durán? ¿Cuál es el plan B para evitar que los delincuentes sigan amenazando la seguridad de este hermoso cantón
que era un hermoso cantón turístico, pero que ahora se convierte en un cantón que está en emergencia, como usted lo manifiesta. Bueno, no ante las adversidades no detenerse, como el alcalde lo ha hecho, a pesar de toda la situación que está viviendo, no se han parado en ninguno de los directorios, a pesar de las constantes amenazas, a pesar de los contactos, el personal que ha tenido que renunciar y sumarse al equipo de nuevas personas, trabajar mucho con las comunidades, trabajar en obras públicas, en sectores como le mencionaba, reconformando vías para que puedan haber mejores accesos, escuchando al ciudadano, previniendo para el fenómeno del Niño, que puedan tener entrada y salida, tanto de cuerpo de bomberos como de la policía mismo nacional, y estar de la mano escuchando al ciudadano y siendo voz ante las autoridades del gobierno nacional. Esto no va a ser de la noche a la mañana que esto va a cambiar, pero nosotros queremos aportar nuestro granito de arena y tenemos las puertas del municipio abiertas. Pero telemáticamente, ¿cómo está el trabajo de sus colegas, de sus compañeros de trabajo, los empleados municipales? Usted dice que están presencialmente atendiendo el tema de cobro de tasas, el tema de visitas, el tema de permisos. ¿Cómo está ese proceso municipal? El ciudadano puede ir al CAU, le damos acá al centro de atención al usuario, ingresa su documentación y va a ser atendido en los tiempos pertinentes. Damos respuesta, incluso el alcalde tiene una modalidad de atender al ciudadano de manera telemática y que la respuesta sea inmediata, para que el ciudadano sepa que nosotros estamos al pendiente, de igual manera los concejales también estamos al pendiente del ciudadano y siempre presto para darle cualquier atención. No ha parado ni en el municipio ni en las empresas adscritas como EMAPAT en este caso, ¿no? Hugo, estamos conversando, amigos oyentes, con Hugo Obando, concejal del Cantón Durán, precisamente hablando sobre la violencia y la inseguridad que se está viviendo en este cantón. Hugo, cuando uno circula por muchas vías, calles principales, ¿no?, del cantón, es evidente ver cómo muchos negocios, los vemos con las puertas cerradas, otros que están con el letrero que dice se alquila y muchos dice se vende. ¿Ustedes tienen cifras tal vez de cuántas personas del cantón ya han decidido salir de Durán por la peligrosidad, por el miedo de que puedan ser víctimas de algún delito? Cifras exactas no tengo a la mano, pero lo que usted dice tiene toda la razón. Comenzábamos con la entrevista al inicio, decirle que muchos negocios han cerrado, muchos negocios cierran más temprano, a personas que se han quedado sin trabajar. Es algo latente que se vive en los diferentes sectores de Durán. Es zona en donde antes se hacía mucho turismo, mucha comida, gastronomía. Lastimosamente ahora ya Durán no es lo mismo. Espero y aspiro, porque cuando uno ingresa a trabajar en el sector público, peor aún de elección popular, uno entra con grandes proyectos, grandes ideas. Justamente una de mis banderas de lucha es apoyar al emprendedor, porque quien te habla es emprendedor y también ha salido afectado en todo esto, apoyar al deporte. Y encontrarse con estas piedras en el camino no es fácil, pero es un reto que tenemos y queremos seguir luchando para que el cantón mejore, ¿no? En el caso, Hugo, de ustedes como autoridades, ¿han continuado recibiendo amenazas? Mire, cada vez que el alcalde toma una decisión, siempre salen alertas. Entonces, siempre hay que estar prevenido y trabajar haciendo las cosas correctas. Su mensaje final, Hugo, pese a todo, sabemos que nosotros como ecuatorianos, ¿no?, somos personas guerreras y que no podemos perder esa fe y esa esperanza de que vendrán mejores días para nuestro país y en este caso, pues, para ustedes también, ¿no? Somos vecinos, prácticamente la solidaridad y nuestro abrazo grande para cada uno de los ciudadanos que viven en el Cantón Durán. Su mensaje final también de esperanza, ¿no?, para que las cosas puedan cambiar y también un llamado a el nuevo presidente o presidenta de la República, ¿no?, que será electo el próximo 15 de octubre, para que trabaje y pueda cambiar esta forma tan negativa que se está viviendo ahora prácticamente en el cantón en medio de tanta violencia, de tanta inseguridad. Lo primero, agradecerle a todas las personas que nos escriben a diario dando sus muestras de apoyo. La gran mayoría del cantón Durán sabe que queremos hacer las cosas bien.
y nosotros estamos ahí prestos a escucharlos y darle una solución. Siempre va a encontrar en nosotros personas que queremos darle respuestas a la ciudadanía. Esperemos pronto que el gobierno y que la policía nos dé las garantías necesarias, estar ahí nuevamente en el territorio como nos gusta, y que cualquier cosa vamos a estar a las órdenes. Así que muchísimas, muchísimas gracias por la apertura, esperando que las cosas mejoren, y un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia para usted también. Hemos conversado, amigos oyentes, con Hugo Obando, concejal del Cantón Durán, sobre la violencia e inseguridad que se vive en este cantón. 7:23 p.m, momento de una pausa y enseguida volvemos con más información. Continúen junto a nosotros. Vamos con menciones publicitarias. Todo en su informativo FM 92.5 Forever. Con la llegada del fenómeno del Niño, siempre es importante que mantengas limpias tus veredas y evites la acumulación de basura y desechos respetando el horario y frecuencia de recolección en tu sector. Recuerda que cuando la comunidad del municipio de Guayaquil y Urbaceo trabajamos en equipo, Guayaquil se mantiene limpio. Para mayor información visita nuestras redes sociales o www.urbaceo.com. Terminamos menciones publicitarias. Todo en su informativo FM 92.5 Forever. Un momento para nuestros auspiciantes y retornamos con su informativo FM. Buena noticia. Los finísimos muebles Expo Cuenca tienen su propia tienda en Guayaquil. Atención, compre los muebles más lujosos con finos acabados y materiales de alta calidad a precios insuperables en Urdesa Central, Circunvalación Sur y Costanera. Tienda de muebles Expo Cuenca con garantía total en Urdesa Central, Circunvalación Sur y Costanera. Abierta de lunes a domingo de 10 a 19:30. Aceptamos tarjetas de crédito. ¿Quieres volver a disfrutar con tu pareja? Somos la clínica sexual masculina líder en tratamientos para impotencia sexual. Agenda tu cita médica en Elexial al 043-810150 y vuelve a la acción.